¿Leyenda urbana o juego maldito? Solo un commento. Mio Dio.
¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a su programa de fantasmas.com.mx. Y bueno, estamos aquí esperando un programa muy, muy aterrador y bueno, muy diferente. No solo eso, espero que no la mitad de nuestros usuarios ya se hayan puesto ahí con ataques epilépticos después de haber visto estos colores estroboscópicos. Oye, sí, yo me estuve quedando viendo la pantalla y sí, como que de repente ya estaba... Sí, mucha gente ni siquiera conoce lo que es Polybius y nosotros ya les pusimos de lleno el juego, así que seguramente durante unos minutos dijeron, ¿y esto qué tiene que ver o qué, no? Bueno, no sé si nos puedan comentar a partir de lo que vieron, que si sintieron algo, o si pudieron quedarse viendo en la pantalla, o de plano dijeron, no, creo que no podemos más con ella. No sí, sé. No, recuerden que hoy tratamos el juego de Polybius, un juego que se cree un juego maldito, una leyenda urbana. Pero bueno, antes de comenzar hay que decirles por ahí que tenemos a bastante gente no registrada en nuestro chat y pues no es tan difícil registrarse, ¿no? De hecho, es muy sencillo y solo para tener un control dentro del programa para que nadie se vaya a pasar de lanza. Es decir, que usted escribe algo, lo va a mandar a una parte donde le pueden poner sign up. Y pone unos breves datos, no les va a llegar spam, no se preocupen, solo es para tener el control, como les digo. Solo si nuestro. Si en realidad no saben cómo está la onda, no se preocupen. Más abajo del chat se encuentra un video tutorial que los lleva de la mano para decirles cómo se hace esto. Además recuerden que no solo es el único medio de comunicación que tienen con nosotros, no solo es el chat que tenemos en la página de Fantasmas, sino que también estamos ahorita conectados en el chat de Sónica TV Radio. Recuerden en sonicatv.com.mx, por ahí si se meten al chat online que está en la esquina superior derecha, por ahí ya estamos conectados, entonces también desde ahí podemos ver sus comentarios. Además tenemos un teléfono en el estudio que es el 4437-0274 con la extensión 106, Skype Sónica TV Radio, Twitter Sónica TV Radio y Facebook de la misma Sónica TV Radio. Y fíjate, ya todo el mundo se está quejando que ya les duele la cabeza, que sintió un mareo re feo acá Ángel, que ya vieron fantasmas, que seguramente están por ahí. Dice ahí Ángel, saludos a Don Calaca y Don Esqueléptico. Ya me pusieron el don, ¿te fijas? Sí, ya es Don Esqueléptico. Ya te pusieron, mira, eso es el don significa respeto, así que ya quiere decir que te respetan, entonces eso está bien. Ya está sacando ahí otra vez trapos al sol ahí. Dumerón dice, no pasa nada, yo lo he jugado antes y no pasa nada, nada más tienes pensamientos suicidas. Ah, qué bueno que nada más fue lo único. Oye, qué raro que Cyrus no está en el chat y siempre luego es el primero. ¿Qué estará pasando? ¿Qué será? Ah, no, es que lo tenemos aquí en vivo. ¡Hoy, señores! ¡Hoy sí vino! Cyrus se encuentra con nosotros, va a participar con nosotros en vivo y para la entrega oficial de su super regalo. Cyrus, gracias que nos acompañas. Ahí está, por ahí andas. Mira cuántos aplausos. Es que está lleno el estudio, ¿va? Las gradas que tenemos, ¿cuántos? No sé cuántas filas de gradas tenemos, pero se ven bastantes ahí afuera. Bastantes. Pues bueno, interesante tema el día de hoy y no es el único que vamos a hablar. Hoy quiero hablar y recalcar realmente todas estas leyendas urbanas que se relacionan con los videojuegos, que hay un montón, pero pocas son de terror o pocas tuvieron la fuerza que tuvo Polybius. Y no sé, también aquí tenemos un expertazo en videojuegos, por ahí vamos a tener que hacerle algunas preguntillas. Sí, a ver, sí, eso estaría genial. Ahí estaba, digo, me estaba regresando un poco que no vi, por estar jugando nosotros, ya no vimos lo que decían. Pero dicen que me va a dar un ataque epiléptico, yo ya no quiero. Unos ya apagaron la computadora, no lo hagan, déjenla prendida con el programa aunque sea, hombre. Primero la música se me hace como de hace 1000 años, pues sí, en realidad el juego es de los 80s. Tiene 1000 años, o sea, que cuando apenas aparecían las chispas, ¿no? Sí, eran muy viejos, como del siglo pasado, imagínense, sí es del siglo pasado, así que imagínense. Sí, no, ese es de las famosas chispas. ¿Alguien usaba el término chispas aquí? Chispas, por ahí, sí, allá. No, pues no, aquí en cabina no creo. ¿No? ¿No te tocaron chispas? Bueno, aquí lo que contamos, digo, también para otros países que nos están escuchando, lo que llamábamos nosotros cuando estábamos más jóvenes, ¿te fijas cómo dije? ¿Más jóvenes? Más jóvenes, recalcando. Le decíamos a los centros donde hay estas maquinitas de videojuegos, les decíamos chispas, entonces vamos a las chispas y era ir a este local donde se encontraban estas maquinitas, ¿no? Sí, los arcades, maquinitas, todo, yo creo que sí, sí conocen maquinitas, eso sí, pero no los llamaban chispas como nosotros. Las famosas maquinitas. Hola Cyrus, te mandan saludos, todo el mundo te está saludando, Cyrus, Ángel. Pero le tocó lejos en las gradas, pero creo que sí ve. Agram.
Todos dicen, ¡Cyrus! ¡Órale! Además no viene solo, ¿eh? Viene acompañado con más fanáticos por ahí. Bueno, medio fanáticos, porque dicen que nunca habían visto el programa. Nada, medio fanáticos. Se hicieron fanáticos de aquí al que les empezó a contar. Oye, por cierto, no hay voz del más allá, ¿verdad? No. Seguimos buscando una voz sexy para la voz del más allá, ¿eh? Las chicas que quieran... eso es todo, ya hacía falta una consola. Bueno, lo que no sabemos es si nuestro público quiere a una chica sexy, de voz del más allá. No sabemos, nosotros no sabemos, pero nosotros sí queremos a la chica sexy. La gente a lo mejor no. Bueno, no. Ah, pues, y mira, la quieren en cabina para que hable desde ahí. Podemos preguntar al público, hacer una mini encuesta, a ver qué nos dicen, si quieren una voz femenina, una voz masculina, tenebrosa, qué es lo que quieren. ¿No? Pues bueno, antes de comenzar también hay gente que ya nos ha tocado, que nos dice a mitad del programa que se tiene que retirar. Hay que recordarles a todos que estamos en una nueva plataforma en la que ya nos pueden ver no solo en internet, sino nos pueden ver en los smartphones, tabletas como el iPhone, el iPad. Recuerden, ya es un sistema bastante más completo y ya permite que nos vean en casi cualquier dispositivo, recuerden. Exactamente, o sea que ya no tienen pretextos para faltar al programa. Es más, pueden ir en su coche con su iPhone o su tableta o también smartphone y BlackBerry, ¿no? Me sí, parecen. BlackBerry. Oye, por ahí dice Ángel que quiere las dos cosas, quiere una voz macabra y sexy. Bueno, sí hay. Macabra sí y hay. Sexy, ¿sí? Sí, 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 hemos visto por ahí. Por ahí algunas voces extrañas entre macabras y sexys. Ya haremos ahí un casting, ¿no? Pero también hay una maldición de la voz del más allá, que la voz del más allá siempre se nos va. No dura. Yo creo que le tiene miedo a la niña del baño o algo, como le pasó a la chica fantasma, que todavía no va porque le tiene miedo a la niña del baño. Oye, la chica fantasma, ¿es cierto? ¿Qué pasó con la chica fantasma? Les recuerdo que la chica fantasma iba a dar las noticias de fantasmas, pero ¿y qué pasó con ella? No la hemos visto, creo. O está muy ocupado, de plano ya le dieron miedo a los fantasmas. Bueno, pues ni modo. A ver, entonces, Margarito para la voz del más allá. Ay, no le hagan, por ahí estaba sonando Margarito, ¿no? Por ahí sonó la voz de Margarito. Dice, mi iPod no agarra su programa. No sé qué, ahí sí habrá que ver qué tipo de iPod, si no es muy viejo, ese sería el problema. Ya investigaremos qué sistema operativo se necesita, ¿no? Porque a lo mejor sí es un sistema anterior y solo se ven los nuevos. Sí, yo creo que lo podemos poner en la página muy muy pronto. Y bueno, ya no tenemos, recuerden que también tenemos el chat, si usted nos ve desde Sónica TV, tenemos el chat para que nos platiquen y nos digan todas sus cuestiones. De todas maneras, nosotros tenemos como menú principal, chat principal, el de fantasmas. Pueden entrar a la página de fantasmas.com.mx y desde ahí pueden ver el programa y el chat que nosotros estamos manejando. Sí, hay mucha gente que nos está viendo y no está registrada, recuérdenlo. Pero bueno, vamos a empezar con este interesantísimo tema de las leyendas urbanas detrás de los videojuegos. Hay muchos videojuegos de terror, ¿verdad? Muchos videojuegos de terror y muchas leyendas urbanas detrás de los videojuegos, no necesariamente de terror. Digo, obviamente las leyendas urbanas van desde que podías jugar con Lara Croft, ¿te acuerdas? La famosa heroína, esa podías jugar con ella sin ropa, pero bueno, esa era Lara Croft es la de... ¡Ay! ¿Tomb Raider? Tomb Raider, que bueno, se decía que se podía jugar sin ropa, pero bueno, obviamente... ¿Y si se podía o no? No, era una leyenda urbana, la gente lo hacía con skins que ellos mismos fabricaban, o leyendas, por ejemplo, como Mario Bros, que tenía niveles escondidos, que bueno, pueden ser creíbles porque en esa época los desarrolladores siempre creaban niveles especiales para testearlos o para probarlos y que luego se quedaban en el juego y que no había manera de accesar a ellos más que mediante algunas claves secretas. Leyendas urbanas había muchas, pero no había ninguna leyenda urbana que aterrorizara o ninguna leyenda urbana detrás de un videojuego que tuviera algún secreto oscuro. Nada, hasta que llegó Polybius, por allá de los años 80. Entonces, es de lo que vamos a hablar. Bueno, que me acuerdo, ¿sabes qué? No sé si te acuerdas que teníamos un videojuego. Jugamos un videojuego de un agente secreto, el cual, haciendo quién sabe qué, podías tener relaciones, El único juego en Nintendo, no sé si se les pasó ese detalle, de ese superagente, que podías tener sexo con una de las chicas en el videojuego, ¿sí? Sí, ¿no? Así como se le pasó a Nintendo, no sabemos. Pero a ver, el maestro, ¿no sabes cómo se llama el juego? Ahorita nos avisa. Por ahí está el master de los masters. Ya después salieron videojuegos ya que lo podían hacer, ¿no? Por ejemplo, God of War, que bueno, obviamente lo podías repetir miles de veces para seguir haciendo puntos y seguir ganando energía. Pero bueno, no se veía nada, obviamente, pero sí te daba la idea. Y ahí andabas haciendo puntos nada más haciendo eso. Dice Jezabel, el juego de San Andrés también está maldito. ¿Pero cuál es el juego de San Andrés? Es el GTA más famoso.
¿Es el qué? Ah, bueno, no, aquí nos van a decir, nos van a informar un poquito sobre ese juego. ¿Pero sí está maldito también? No, no es maldito, es simplemente por todo lo que cultiva en la gente. Puedes robar, matar, puedes seguir una historia o simplemente decir, no, yo voy por la ciudad y robar un coche y matar a la vecina. Puedes hacer lo que quieras en ese juego. Desgraciadamente no te dice, oye, te damos la opción de que trabajes y ganes mucho dinero, como los Sims. Que es una de las opciones que puede ser, trabaja tu personaje, lo vas creciendo, tu casa crece, tu vida mejora, pero en el San Andreas, pues no, nada más es cuidado que no te agarre la policía, porque de ahí en fuera puedes hacer lo que quieras. Ah, ok, entonces, ok. No es muy recomendable para niños. Richard 666 nos dice los juegos de, nos dice una página que obviamente no aparece, están malditos, ¡malditos! Es que hay muchas leyendas urbanas, por ahí les voy a recomendar un juego que es muy bueno, que ahorita mismo lo pueden jugar, obviamente espérense a que termine el programa, pero se llama el Hotel 626, y así se llama la página, hotel626.com, que en inglés es 6 to 6, que quiere decir 6 a 6. Solo puedes jugar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es un juego que de verdad a mí sí me puso un poquito nervioso. ¿Pero entonces cuál está muy bien hecho? Hotel626.com, métanse. Y solo es como un hotel, se registran y tú apareces en tu hotel. Se hizo muy del estilo de las películas antiguas de terror, con actores reales, todos son grabaciones, todo, y tienes que resolver ciertos acertijos para salir. Pero está muy bueno y es de esos juegos en los que, como el de Doritos, que realmente se activa la cámara y el micrófono. Esperando captar tus reacciones. Entonces muchas veces, por ejemplo, en el juego de Doritos, al final en ciertos momentos te tomaban fotografías y al final te toman las fotos cuando estás así asustado por algo que salió, ¿no? Entonces, está muy muy bueno porque interactúan muchos factores y ese es un juego recomendable, que también se dice pasan cosas cuando juegas con él. Te digo, nada más se puede jugar de 6 a 6 y es muy interesante, echenle un ojo. Pero bueno, dice, ¿cuál fue primero, Polybius o Asteroids? No, pues obviamente era Asteroides. Y, aunque no lo crean, este juego parece que se basó en lo que fue el Tempest. No sé si ustedes recuerdan Tempest, el famoso juego de Atari. Ay, ¿ahora qué pasó aquí? El famoso juego de Tempest, se me hace conocido. ¿Pero cuál fue basado? Se dice que Polybius está basado en Tempest. ¿Qué pasa con Polybius? Polybius es un juego que llegó a las maquinitas, a las recreativas, a los arcades, o a las chispas, todos los nombres que ustedes quieran, por ahí de 1981. Llegó solamente a Portland, Oregon, y solo fue un puñado de máquinas. Por ahí las malas lenguas dicen que fueron solo dos, pero no habría tantos testigos o tantas historias detrás de este juego si solo hubiera dos máquinas. Hubo un puñado de ellas, se repartieron por todo, por algunas partes de Portland, pero ¿qué era lo particular de este juego? Regularmente cuando uno llegaba a las maquinitas o alguna, vamos a decir, una empresa desarrolladora de videojuegos llevaba personalmente sus maquinitas y con su personal, obviamente, llegaba pues la gente marcada con sus de la empresa y dejaba el videojuego y se iba. Lo curioso de este juego cuando llegaron las maquinitas es que solo iban hombres de negro. Clásico hombre de negro, corbata, anteojos, sombrero de esa época, que bueno, obviamente... Pero que para dejar la maquinita. Para dejar la maquinita, que lo único que causaba pues era sospechas, dices, pues obviamente, ¿no? Bueno, empezaron estos juegos y era una dinámica muy original, algo que no se había visto para esa época. Obviamente para esa época recuerden que no se hacían imágenes vectoriales. ¿Qué son las imágenes vectoriales? O la diferencia con las imágenes raster, que no recuerdo la traducción, por ahí el experto de videojuegos, raster images... Les explico, ustedes cuando suben una imagen a internet, entonces se dan cuenta que cuando se amplifica, esta imagen se pixelea. Es decir, que pierde calidad, ya sea se haga chica o se hace grande, no, se hace solo a un tamaño específico y es el único tamaño específico al que se ve. No pasa lo mismo con las imágenes vectoriales, que al ser vectores, no importa el tamaño al que se vea, nunca pierde la calidad. Uh-huh. En esa época, en los años 80, solo había imágenes raster. Aquí en la leyenda urbana nos dice que fue el primer videojuego que usó imágenes vectoriales. Que fue lo que más le llamó la atención a los videojugadores, ver que toda una pantalla se movía. Por ahí, no sé si tenemos un video de Tempest, para que vean cómo eran los videojuegos en esa época. Tempest fue uno de los juegos más vendidos de Atari en 1980. Era supuestamente vectorial. No era vectorial, era simplemente que matemáticamente generaba puntos de un lugar a otro haciendo imágenes pseudo 3D. Lo que sí es real es que cuando salió un videojuego previo a Tempest... Sí causó epilepsia y sí causó vértigo. Ah, ya me acordé de este juego, buenísimo. Sí, buenísimo. Y sí causó en la gente vértigo y epilepsia en las primeras etapas. Eso fue una historia real. De ahí se dice que Polybius nació como leyenda urbana porque tomó lo que era las bases de Tempest
y exageró, exageró la historia, ¿no? Ya, ya. No, no solo la historia, sino la el drama de visual, ¿no? Que... Sí, el drama de visual que hacía Tempest, pero era muy divertido, ¿no? Yo no llegué muy lejos nunca, pero... Y yo sí. Creo que aquí hay gente que ni lo jugó, ¿verdad? Son ni, jóvenes. Ni lo conocen. Ni lo conocen. Ah, es que él conoció las versiones modernas. Ah, pasó? Es que sí, de hecho sí salieron versiones modernas de este juego. La 2000, ya no me acordaba. La 3000, sacaron versiones de hasta de Xbox, recuerdo que por ahí pasaron algunas. Pero bueno, esa era la versión original, como ustedes pueden ver no tenía el gran diseño, era más programación que un diseño excepcional. Pero bueno, eso sentaba las bases de diseños originales con una nueva temática, ¿no? Iban más allá. Y Polybius todavía rebasó esto, diciendo que manejó estas imágenes vectoriales y una jugabilidad única en el mundo y que no se ha replicado jamás. ¿Cuál era la diferencia con Polybius? Bueno, si ustedes vieron el video principal o el video con el que empezamos, era una navecita, yo creo que ni se alcanzaba a ver, era una navecita que solamente se movía izquierda y derecha. Okay. Y que disparaba a lo que el centro. ¿Cuál era la peculiaridad? Que tú cuando movías la palanca no podías mover la nave como en Tempest. Cuando tú movías la palanca lo que se movía era todo el ambiente, todo giraba. No. Girabas todo el ambiente con estas luces estroboscópicas, sonidos chillantes, como ustedes ven. Hay mucha gente que yo le he puesto el video y me dice que el sonido es desesperante. Entonces, bueno, de ahí viene muchas cosas, ¿no? Pues bueno, venía esta maquinita rodeada de hombres de negro. Ajá. Se dice que en esa época fue un hitazo tremendo. ¿Qué piensas así? Digo, perdón que te interrumpa porque si no se me va lo que dice Fercho. Dice que había personas de negro que iban a verificar los niveles como violencia, tristeza, etcétera, y reprogramaban la maquinita. Sí, era otra cosa curiosa. Llegaban estos hombres de negro y no llegaban como las demás compañías que llegaban a recolectar las moneditas que tenía la máquina. No, estos hombres de negro se quedaban viendo y analizando los mejores marcadores y a la gente que lo jugaba. Es decir, llegaban y hacían las anotaciones. Cuando uno esperaría que si llegaba la persona, lo que va es abrir la máquina, saca las monedas y se va. Eso es lo raro. Ellos solo llegaban, tomaban notas y cambiaban los settings o bueno, cambiaban los... settings. Sí, los settings. Sí, las características de la máquina. Entonces, eso era lo más extraño. Se dice por ahí que alguna vez uno de estos hombres de negro se le olvidó y dejó abierto el menú. Entonces, por ahí, de ahí, una de las personas o los curiosos que estaban por ahí se pusieron a ver qué opciones tenía el menú Polybius y se dieron cuenta de todas las atrocidades que había detrás de esa máquina. Tan es así que por ahí tenemos una imagen que después vamos a poner, vamos a empezar con otros. De hecho, una imagen del menú. Si quieres, ahorita en lo que. Mira, fíjate, dicen. Que mi mami jugaba Pac-Man. Ah, ese era el juego más maldito. Doom es mi juego favorito de esos tiempos. Yo no me acuerdo que existiera Doom, ¿o sí? No, en esa época no existía Doom. El primero que generó un ambiente 3D fue el de... Bueno, aquí tenemos un experto. Era Wolfenstein 3D, que fue que su época hizo realmente imágenes bidimensionales que imitaban el 3D. Y pero, de ahí salió Doom. Doom fue el que se hizo famoso, ¿no? Fue posterior. No tan famoso, es que simplemente Doom ya manejaba otro tipo de características 3D. Ese sí. Pero nosotros llegamos a terminar el de Wolfenstein. Sí, ¿no? Es que Wolfenstein fue uno de los juegos más vendidos precisamente por esa dinámica. Era muy sencillo, solo disparaba, salían enemigos bidimensionales, pero era genial recorrer en un ambiente 3D. No, y había también pasadizos secretos, entonces tenías que estar buscando. Ah, y al final tenías que matar a Hitler, ¿no? Sí, era otra de esas temáticas que ya ni se han tomado, ¿eh? Ningún juego tomaba esa, y era el único que tomaba una directa matanza a ese, ¿eh? Ah, sí, que lo rehicí, sí, hubo bastantes versiones, pero nunca como la original. A mí me encantaba la original, que con apretar tres botones, que me acuerdo que era... Mil. Creo que... M-I-L. M-I-L o algo así, sacabas una metralleta gigante, no se te acababan las balas jamás, y era una matadera, era genial ese juego. Para el que no quería jugar, que ya se desesperaba de decir, ah, yo vengo con mi pistolita, hay que buscar armas, decía, no, yo tengo este truco y solo quiero recorrer y despotricar a todo el que se me cruce. Digo, yo tengo 13 años, por ahí dicen, no, pues tú no viviste. Pero dice que también juega Pac-Man. Sí, no, es que Pac-Man ese sí, ya es ese sí es atemporal. Pero cuando dicen, yo juego Pac-Man, contesta otra persona que dice, ¿eso qué es? Ay, eso. Ah. Bueno, sigamos con nuestra leyenda urbana. Eso ya no es infancia, ya es ignorancia. No, es cierto. Pues sí, no es como insulto, realmente es como, pues la gente no lo conoce y punto. Por ahí se creía que esta, aparte de que tenía a estos hombres de negro, ya después de haber visto este menú tan extraño, pensaron que realmente de lo que se trataba esta máquina era de un experimento militar. ¿Por qué?
porque se veía que parecía que era una máquina que había sido creada para controlar las mentes o para perturbar las mentes de los jugadores. Imagínense un arma tecnológica en la que realmente tú tienes un enemigo en otro país y lo que haces es mandarle un videojuego exitoso que juegue toda su población o la mayoría de la población juvenil. Ajá. Y con eso les controlas las mentes o simplemente se las deshaces. ¡Órale! Imagina, entonces realmente fue de asustarse. En esa época realmente hubo muchos detalles que hicieron que este juego llamara mucho la atención. Por ejemplo, si tú llegabas con un jovencito y le decías, oye, ¿de qué se trataba el juego de Polybius que jugaste? Había un momento en el que el niño o el joven tenía una amnesia temporal. Es decir, que el niño no recordaba que había jugado. No recordaba bien de qué trataba la temática del juego. Ay, ¿cómo que? Había otras personas que después de jugarlo le agarraban un odio irracional a la maquinita, pero al siguiente día regresaban a jugar. Es decir, que les provocaba adicción. Ajá. Estaban viendo ellos bastantes fenómenos extraños detrás de la máquina antes de haber conocido el menú, que ahorita les voy a contar todo lo que tenía ese menú y Ajá. todo lo que controla ese videojuego. Entonces estaban provocando muchas cosas, además de que los agentes de negro o de nuevo regresaban todos los días a verificar las mejores puntuaciones, a cambiar los settings, a analizar a los chavitos y hacer anotación y se iban. Entonces, órale, no ganan dinero, aquí qué querrán, ¿no? Era raro. Te puedo hacer unos comentarios que nos están diciendo. Ahí dicen, que está fabuloso el de Wolfenstein. O sea, un aquí dice, wow, es un super juego. Dice también que de Silent Hill, que es uno de sus juegos favoritos. Y otro dice, a mí mi juego favorito y muy escalofriante es el de Alone in the Dark. Pues a mí nunca me gustó Silent Hill, me desesperaba un poco. Y Alone in the Dark es un clásico. Es el de los primeros, ¿no? Videojuegos que se fue a lo de terror y que realmente lo hizo bien porque tenía un buen guión argumental, era genial. Dice por ahí, ¿dónde me lo voy a conseguir? De hecho, según yo, el de Wolfenstein 3D, la versión original, se encuentra accesible en Xbox Live. Sí, no, ahorita ya lo están en la versión original y la verdad es que a mí es de esos en los que sí me ha tensado, ¿eh? Porque nunca sabías que ibas a encontrar detrás de una puerta y de verdad me ponía en una tensión así de que me voy a topar. Entonces, la leyenda de Tales Doll, no sé qué cuál sea esa, no sé si sea un juego. Sí, a ver ahí que nos explique. Recuerden, nos pueden ir haciendo una mención de todos sus juegos favoritos de terror y por qué ustedes lo consideran bueno. Recuerden, ha habido muchísimos juegos de terror que realmente ponen los pelos de punta. Ajá. Y ninguno de los que han mencionado me lo ha puesto a mí. A mí solamente no. Un juego me ha puesto los pelos de punta. De hecho, a mí también solo un juego me ha puesto en tensión real. Así que hasta se me enchinó todo. ¡Ah! Y la gente dice que es Resident Evil. Dicen que es el mejor juego de terror. No, de terror, no. Pero yo, nada. ¿Sabes qué? Hoy te estoy tratando de acordarme y no me acuerdo del nombre. Pero se llama algo así como Shot. El de la cámara, sí. El de la cámara. Sí, es también para mí. ¿Pero cómo se llama? A ver, por ahí, experto de videojuegos, dinos cómo se llama este juego japonés donde tenías que tomar imágenes, fotografías de los fantasmas. De hecho, tiene varios nombres. Sí, salió con varios nombres después porque salieron muchas versiones. Pero bueno, la temática era esta. Una chica perdía a su hermana. Ajá. Y tenía que, por medio de fotografiar a los fantasmas, encontrarla. Entonces se iba a una casa que, por cierto, daba miedo a pesar de que no era una clásica casa de fantasmas. Era una casa japonesa, muy abandonada. Ya, ¿a poco ya cambiaste la historia? ¿Sí? Sí, es? ¿Cómo que no? No. En realidad, la cámara la utilizabas para absorber la energía de los fantasmas. Entonces era un arma contra los fantasmas. Entonces tú ibas y tú lo que tenías que hacer cuando aparecía un fantasma, tenías que tomarle fotos. Entre mejores fotos le tomaras, más desaparecía el fantasma. Y eso era desesperante, porque nada más tenías que esperar a ver en qué momento te cruzaba un fantasma y fantasmas feos. Ajá, exacto. Y aparte tenías que en ese momento, con el momento de susto y todo, pensar y en afocar, en centrar y en tomar una foto. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué eso, que pues me invitaron dos amigos, fue mi cuñado y un amigo, y estábamos los tres solos, todo oscuro, y a jugar, ¿no? Pero se sentía la tensión así de ¡ay! Y ahora te toca a ti. No, lo peor de todo es que yo dije, un videojuego no tiene por qué asustar. Así que yo lo jugué a oscuras. Yo lo jugué a medianoche para decir, ay, un juego no tiene por qué asustar. Ahí está, ya nos dijeron Fatal Frame. Fatal Frame, ese era. Al primer fantasma apagué el maldito aparato. Y después, la segunda vez que lo jugué, sí lo jugué de día. Pero ese día nada más con el primer fantasma que se me cruzó, no quise saber del juego y me fui a dormir. Pero sí, la saga de Fatal Frame, porque de hecho sí es una saga, porque todavía tiene parte 2 y quién sabe qué. Fercho dice que le espantaba Castlevania. ¿Qué pasó? ¿Castlevania? Sí. Pero ahí nada, ya el público te está poniendo caras, ¿eh? Ahí, Fercho, ¿eh? Dice, nena gris, ya llegué. Qué bueno que llegaste, nena gris. Oye, ya pasamos el primer... Ay, nena gris, mira nomás, ¿eh?
Pues bueno, vamos a seguir con este juego que realmente entonces les hizo creer que era un experimento militar. Voy a decir algunos, antes de entrar al primer bloque de canción, que ya se nos pasó. Dice, oye, te dicen ahí, Dumerón dice, qué decepción, don Calaca. ¿Por qué? Pone carita triste. Yo supongo que por lo del juego, que oigan, que apagaste el videojuego estando tú solo. Oigan, ¿me pueden decir de qué año fue Fatal Frame, por favor? ¿Se pueden dar la idea de qué año, en qué año fue? ¿Qué edad tenía ¿qué? Yo? Pues fue hace ¿qué estaba como pasando? 5 años. ¿Qué 5 años? ¿Alguien se acuerda no, de no, la Fatal Frame? No, ya no, está. Tiene bastante, oye. ¿Era del Xbox One? Era del Xbox One, Fatal Frame. ¿Alguien se acuerda de la fecha de salida de Fatal Frame, por favor? A ver si ahí igual ahorita nuestros amigos nos pueden decir. ¿Qué, qué? No, claro que no. Yo no viví, yo vivía, no, ni siquiera vivía, vivía en casa. O sea, hace más de, ya han de haber pasado más. Pero si te saliste de la casa hace como 3 años. No, qué tomada de pelo, ¿eh? Hagan la fecha y yo, cuando salió Fatal dice, Frame fue cuando lo jugué. Bechard dice del 94. ¡Ahí está! ¡94, por Dios! Dice, no, fue del Play 1. No, pues, no, tampoco. No, creo. No. Bueno, si fue del 94, tal vez, que no sé, el 94 se me hace muy lejano, yo creo que no. No mira, creo. Por ahí Iron Maiden nos está poniendo ya las frases, pero eso los vamos a dejar para el siguiente bloque porque les voy a platicar todo lo que hacía esta máquina que lo estoy dejando. Lo iba a dejar para el segundo bloque y ya se nos pasó. Entonces yo creo que vamos a ir con la canción por ahí, el primer bloque de canción. Que por ahí yo creo que quiero, ya habíamos dejado muy de lado todos estos clásicos musicales. Y hoy quiero el más de los más. Yo les había dicho que creo que no sé si creo que alcanzo a ver qué es, pero creo que es algo bastante bueno. Entonces vamos a ir con Ray Parker Jr., que hizo la canción oficial de una de las películas más famosas de fantasmas. Vamos a escucharla. Ya ni siquiera vamos a decir el título porque se presenta sola. Vamos venga. Para allá. Buenísima. ¿No? Gente que luego dice que no quiere videos. ¿Cómo se pueden quejar de algo así? No, sí. Mientras hagas videos de calidad, yo creo que está perfecto. Y de hecho, ahorita yo no escuché ninguna queja. Dicen, por ahí dice, el bueno, dice, buenísima. ¿Quién es el que luego se quejaba? Luego no estaba, ¿eh? Ya no me acuerdo quién dijo, no. Creo que era Cyrus, ¿no? Así más videos ya no. Por eso hoy no hay quejas. Cyrus ya no las puede poner acá. En esos tiempos eran pros, dice por ahí Iron Maiden, que no sé por qué se me figura, creo que es un chavito. Está chavo, ¿no? Iron Maiden. Sí, pues no lo dejaron venir por los premios, no lo dejaban. Dice, y esos ridículos bailando por la calle. Pero aquí lo estábamos haciendo todos al mismo tiempo en el estudio. Bueno, sí, exactamente, ya estamos todos de ridículo. Nena Gris dice, es buena, ¿no? Iron Maiden, 17 años. Bechar, eso me suena. Yo no soy el único viejo del programa. Dicen, ya nos dijo viejos, por cierto, ¿no? Los cazafantasmas. Pues bueno, vamos a seguir con este tema de Polybius, el juego maldito. ¿Qué era lo que tenía detrás este juego que nadie quería o que todo mundo, al que todo mundo le temía o la gente que pudo percibirlo? Bueno, es que se decía que este juego no solo causaba efectos secundarios en la gente, que tenía amnesia, empezó a tener pesadillas, problemas de sueño, estaban muy distraídos, estaban confundidos, sino que realmente la gente que lo llegó a jugar una o dos veces se dio cuenta de que muchas cosas pasaban detrás. ¿Detrás? Había audios escondidos, había mensajes subliminales, caras fantasmagóricas, todo lo que uno podría temerle a la televisión, al video, todo estaba cargado en un juego. Pero no solo eso. Recuerden que hay muchas imágenes, se dice mucho de los juegos japoneses por ahí, o de las series animadas que provocan epilepsia, ¿no? Por los juegos de luces, las luces estroboscópicas, ciertos niveles de audio, ciertos decibeles, ciertos niveles de luz o ciertas frecuencias que pueden provocar que alguien tenga un problema, aunque no tenga epilepsia. Ajá. Puede tener alguien ataques epilépticos si le mandan las luces correctas o los flasheos en ciertos momentos. Entonces, eso estaba provocando el juego. Entonces, más reacciones estaba provocando el juego. Pero entonces, ¿qué pasó? Por ahí había gente que hasta decía que escuchaba unos audios escondidos como ¿por qué me haces daño? O mensajes subliminales, como por ejemplo, consume, obedece a la autoridad, no tengas pensamientos, ríndete, suicídate. Y bueno, hay uno que a mí me gusta,
Digo, si era mensaje subliminal horrible, a mí me gusta. Dice uno, trabaja 8 horas, juega 8 horas y duerme 8 horas. Dije, oye, ese mensaje está bueno. Oye, sí, me suena. ¿Eso está padre? Se lo voy a poner en... Yo juego 12 horas, me trabajo... ¿3 y duerme 6? No, como trabajo otras 10 y duermo 2. Y ya, mi día es de 36 horas, trabajo 24, duermo... No, ¿cómo? ¿Son 12 de juego? ¿10 más? ¿Qué pasó? Que se reproduzca 1 8 horas. Bueno, ya... Dice Cyrus que se reproduzca 1 8 horas. Bueno, suerte. Yo sí, perdón, sí, hay que aplaudirle porque yo, perdón, no puedo. Yo no llego. 7 ya, cuando mucho, pero 8 no, ya. Ya sería mucho, ya sería exagerar, ¿no? Pues bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que pasó cuando uno de esos hombres de negro, simplemente por distracción, se alejó de la máquina dejando los settings o dejando todas las características especiales modificables del juego. Ya la por ahí les voy a emoción ahí. Sí, les voy a poner una foto del menú. A ver. Uno de los menús que se podían alcanzar a ver en esta máquina. Me voy a acercar. Y que realmente perturbó a la gente que jugaba. Y no, recuerden, no es el único menú. Este era uno de los higher, que vamos a decir higher menus que tenía. Pero había muchos más, porque realmente tú podías acceder a esos menús y modificarles las alucinaciones auditivas, por ejemplo, la amnesia, las pesadillas. Pero este menú simplemente activaba y desactivaba todo lo que tú querías provocar en una persona. Desde hipersomnia, insomnia, narcolepsia, pesadillas, terrores nocturnos, somniloquía, parálisis del sueño, alucinaciones hipnogógicas, alucinaciones hipnopómpicas, confusión, amnesia, suicidios y muchas cosas más. Entonces, ahí decían, pues la gente que se acercaba a ver el juego decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay estos menús? Entonces, de ahí salió realmente este temor a la máquina, aunque no por eso perdió popularidad. Perdió popularidad el día en que realmente uno de los jóvenes que estaba jugando murió en el instante. Tuvo un ataque y murió. Y en ese momento... Desaparecieron todos. No, la prensa simplemente... Hay que recordar que en la época de los 80s, pues ya estaba todo era satánico, ¿no? Especialmente los videojuegos tenían muy mala fama en esa época. Entonces, cuando se realizó esta leyenda urbana, y como pueden ver, Polybius que provocaba temor en los jóvenes, pues obviamente la prensa lo deshizo. Deshizo esa máquina y al siguiente día todas desaparecieron. Y realmente se volvió una leyenda urbana porque realmente mucha gente cree que no existió. Pero hay tanta información, hay tantas cosas detrás de este juego. Tan es así que los Simpsons hicieron una, en una de sus capítulos, que no sé si recuerdan el capítulo donde jugaba Bart. Guerras de triángulos. A un lado estaba la máquina de Polybius y justamente debajo de donde insertaban las monedas decía propiedad de los Estados Unidos y Polybius. Entonces hay mucha gente que realmente cree en esto y hoy precisamente no solo vamos a desmentir o no solo vamos a decir si existió o no existió, sino que realmente vamos a explicar por qué es posible que esta máquina haya existido. Y es que les vamos a explicar cómo es posible que por medio de imágenes, sonidos, mensajes subliminales, podamos controlar la mente de una persona, o cómo, como les estaba yo diciendo, por medio de imágenes estroboscópicas, provocarle a una persona que no es epiléptica ataques epilépticos. Si una persona obviamente es susceptible y sí tiene epilepsia, pues con un par de flashazos le vas a provocar eso. Pero ¿cómo le podemos provocar a alguien que no lo sufre estos ataques? Entonces hoy vamos a hablar de todos estos mecanismos que son disfunciones del sueño. Dice alguien ahí, ¿saben cuándo sale Diablo 3? Ya está por salir, ¿no? Pero ya... Ya está por salir. No, pero eso ya se equivocaron de programa, es el programa que está... Sí, Gamerland, por favor. Gamerland, dan Gamerland para que... martes y jueves. Para que vean y disipen toda esa clase de dudas, están los expertos, los masters de los videojuegos. No sé si es 2 horas o 3 antes del programa, 2 horas antes del programa de Fantasmas. Empieza a las 5, de 5 a 7, ¿no? Martes y jueves son los expertos en videojuegos. Si ustedes tienen dudas de videojuegos, pregúntenles a ellos. Nosotros solo porque somos fanáticos, no porque seamos investigadores. Somos fanáticos de los videojuegos, por eso conocemos, pero ellos somos expertos. Fanáticos, bueno, que nos volvimos adictos a un videojuego. Ahí hago un paréntesis. Híjole, no puede ser. Nosotros que ya éramos gente adulta y ya que no nos metíamos en estos videojuegos. No, de verdad. Los desarrollamos. De verdad, empezamos a desarrollar videojuegos. En eso empezamos a desarrollar
desarrollar videojuegos en 3D en línea, que se podían ya jugar en línea. Los famosos free to play o los MMO, sí. Y de repente, investigando estos videojuegos, nos metimos a un juego que se llama Battlefield Heroes. Y de repente, no, clavadísimos en ese juego y no, ya. No solo clavados, somos ahí, ley. Sí, ya masters ahí. En el juego, ya la gente nos busca. ya tenemos nuestra propia comunidad, búsquenos Don Calaca. Y no es Esqueléptico, él se llama Jimmy. Pero nuestra comunidad está bastante grande, de mexicanos y extranjeros. Pero bueno, Don Calaca lo van a ubicar de volada. Y aparte, lo peor es que está vestido Una calaca. Casi de nazi y es una calaca. Una calaca con una metralleta gigante, así que búsquenme, por favor. Bueno, ya fue el paréntesis, perdón. Bueno, perdón. Pues vamos a decir todo lo que provocaba. Regularmente cuando ustedes ven videos o la historia detrás de Polybius, pues te dice, ay, pues sí, hombres de negro, tal, tal, tal. Pero no cuentan todo lo que hay detrás y todo lo que provocaba y todo lo que sí puede ser posible. Recuerden que en esta época los mensajes subliminales ya están prohibidos por la ley, pero en esa época no. Tan es así que muchas marcas importantes, pues como Coca-Cola, los metía, pero a diestra y siniestra, igual que Pepsi, en sus comerciales. Y metían imágenes de sexo, metían imágenes variadas para provocar ciertas sensaciones en las personas, y está demostrado que sí sirve. Recuerden que nosotros ya tratamos un programa sobre sueños y sobre lo que es el inconsciente. Recuerden que nosotros tenemos un consciente que es el que está poniendo atención. Yo, por ejemplo, lo que estoy hablando, lo que estoy viendo, pero mi inconsciente está captando todo lo alrededor. A lo mejor está viendo la cara de disgusto de Cyrus o de que dice, ay, qué programa. Bueno, todo lo capta el inconsciente. Recuerden que las imágenes subliminales que no capta el consciente, las capta el inconsciente. Entonces, eso era el juego en la mercadotecnia antigua. Pero este juego vino a explotarlo de a sobremanera. Mira, por ahí nos están poniendo, ya los estamos hipnotizando. Ahí para que vean, ahí compren productos de fantasmas. Ahí no tenemos tienda, ¿verdad? Vean fantasmas. Compren productos cuando haya tienda. Inviten a sus amigos a ver el programa. Métanse a Sónica. Entonces, por ahí, así funcionaba. Y este juego metía muchos mensajes, no solo como fotografías, no solo de mensajes escritos, no solo de audio, sino que realmente jugaba con la mente de las personas por medio de juegos de color. Recuerden, las gamas de color siempre significan cosas. No se meten aleatoriamente, se meten después de haber estudiado, de haber visto cómo se mueven. Cuando ustedes ven estos cositas como espirales que giran para tratar de meterte en un estado diferente, bueno, no es la única manera, hay muchas maneras, y ese juego estudió todas las posibilidades de meterte en ciertos estados alterados. Y para eso les voy a explicar algunos de los settings que tenía esta máquina, cómo afectaban a las personas. No solo les voy a explicar las imágenes que ponían que te afectaba a cierto estado, sino que ahorita voy a hablar de cada una de las opciones que tenía el juego. Por ejemplo, decía que activaba o desactivaba la hipersomnia. Alguien por ahí me gustaría que opinara qué es la hipersomnia, a ver si alguien sabe por ahí, porque hay muchas cosas que yo realmente por ahí un par que yo desconocía. Yo ya les expliqué las alucinaciones hipnogógicas y las hipnopómpicas, pero vamos a irnos en orden. ¿Tú sabes lo que es la hipersomnia? No, pero supongo que es estar en un estado medio somnoliento. Es la hipersomnia, es eso, estás en un estado en el que no sabes si estás dormido, si estás despierto. No estás completamente despierto todo el tiempo. Regularmente es algo que te provoca que estás muy irritable, muy ansioso, enojado, y te provoca echarte sueños o siestas o descansar en el momento más inoportuno. Si estás en una junta y de repente te agarra y dices, no, con permiso, tengo que dormir, o de repente te vas manejando, te concentras, eso es la hipersomnia. Que eso es que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, es un trastorno del sueño, y se dice que era esto lo que provocaba el juego de Polybius en una de sus opciones. Dice, yo prefiero juegos de ponis y Barbies. Ah, bueno, bien por ti. Oye, esos juegos son los más satánicos. Y le contesta, cuidado. Yo prefiero la isla y las aventuras de Hello Kitty. Ay, cuidado. Y por Iron Maiden y Bechard están así, Cyrus, Cyrus, mándanos, salúdanos, Cyrus, Cyrus. Ahorita los va a saludar. No se preocupen, Cyrus va a salir en un momento más con nosotros. Ya, ahí el público está llamando a Cyrus. Sí, va a venir. En el siguiente bloque, después de la siguiente canción, ya lo van a ver con nosotros. Ahorita está en maquillaje, lo están arreglando, peinando, vestuario y todo el desastre, ¿no? Sí, no, recuerden. Pues bueno. Otra de las cosas que provocaba el juego era insomnia. ¿Saben lo que es? Insomnia, o sea, cuando no puedes dormir, pues. No puedes dormir. Obviamente ustedes dirán, bueno, no puedes dormir, qué padre, aprovechas las 24 horas del día. No, pero recuerden, el cuerpo se cansa.
Entonces imagínate que no puedes dormir, pero que estás muy cansado, que llegas a tu cama, te acuestas y no puedes cerrar el ojo, lo tienes pelón. Entonces la gente sigue haciendo sus actividades, pero más cansado todavía. Es muy incómodo. ¿Qué es la narcolepsia? Provocada. Bueno, la narcolepsia, ahí sí no sé, porque el profesor Héctor López lo mencionaba como la subida del muerto. No, la narcolepsia es simplemente ese momento en el que realmente tu cuerpo entra en estado REM instantáneamente. ¿Qué pasa? Imagínate que tú vas manejando y entras en sueño REM. Ah, mueres. Pero tu cuerpo realmente desconecta tus músculos. ¿Recuerdan lo que hablamos de los sueños? Oh. Realmente desconecta la parte muscular y tiene sueños profundos vívidos. Hay un momento en que realmente la narcolepsia, estás parado caminando por la calle en una junta y de repente caes. Caes dormido en sueño profundo. Pero sueño no profundo. Narcolepsia, ¿no? Es narcolepsia, sí. No, me dijiste que es la... Sí, la narcolepsia. ¿Narcolepsia? Sí, narcolepsia. Oh. Entonces imagínate que durante, por periodos de 3 o 4 horas, estás bien. Pasan esas horas y ¡pum!, caes al suelo y duermes en sueño profundo durante más o menos 15 minutos. Lo bueno de la narcolepsia, y vamos a decir bueno, es que cuando te despiertas te levantas muy renovado, te sientes muy bien, pero ha de ser horrible. Puedes tener un accidente fatal. Dice, te quedas dormido, ahí Dumerón, te quedas dormido en cualquier momento, quedarte dormido de repente, dice Bechard. Sí, así funciona. ¿Qué son las pesadillas? Y que por ahí tenemos dos opciones, que son las pesadillas y los terrores nocturnos. Mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno. Por ahí los estamos mareando. A ver, Dionés, para el que caiga, que el que tenga un ataque epiléptico, que nos lo diga. Exactamente, a ver quién es el primero que vomita. El primero que levante la mano ahí. Sí, ya vomité, por favor. Ahí nos pueden decir, ¿no? Dentro del público, también en las gradas que están viendo el programa. Sí, acá lo vemos, aquí lo estamos checando por si algo pasa, los ayudamos. Bueno, eso provocaba pesadillas y terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia? Se dice que los terrores nocturnos son en los periodos previos, las primeras 2 horas del sueño. Si recuerdan el programa de sueños, les dije que los periodos de sueño o los sueños que nosotros tenemos van de periodos muy cortos hasta periodos muy largos. Esa es la diferencia. En periodos cortos, el terror nocturno es cuando tú te levantas con un grito, con un sobresalto, sudando, muy asustado, pero no reconoces por qué. Simplemente te levantas con esa sensación, pero no sabes qué está pasando. Solo gritas ¡ah! Y ni siquiera estás completamente despierto. Te levantas muy alterado y sigues durmiendo. Eso son las primeras etapas del sueño. A diferencia con una pesadilla, que la pesadilla son escenas muy elaboradas en las que cuando tú te despiertas lo recuerdas. Tú sabes qué fue lo que te asustó en el sueño. ¡Ay, Dios! Pues más o menos esa es la diferencia de terror nocturno y pesadillas. Dice Richard, ya vomité, ya fui el primero. Ya, dice yo, ya estoy. Yo ya quiero un premio, yo vomité, que me gané. No les digo, pero bueno. Tendrías que sacar una foto de tú vomitando para saber, para dar fe y legalidad, algo, ¿no? Algo que nos mandes y te mandamos tu playera para que, bueno. Podría ser, ¿no? Digo, nada más para saber. Para que la limpies, no te digo. Luego la somniloquia. También provocaba somniloquia. ¿Alguien sabe lo que es la somniloquia? Somniloquia. ¿De somniloquia? ¿Nadie? Hablar dormido. Ay, lo de locución, loquia, oye, hablar dormido, que puede ser desde pequeñas palabras hasta unos, buenos, speech que te echabas, te puedes echar todo un libro así grande, bien elocuentemente, tú dormido. Dicen que no provoca mucho problema y que casi el 50% de la población lo tiene, especialmente la gente, los menores de edad, porque cuando empiezan a soñar, tienen estos experimentos. ¿Por qué es peligroso? Bueno, es peligroso más bien para las terceras personas. Regularmente cuando tú estás dormido y ves que alguien está hablando solo y cosas incoherentes, pues te asusta. Bueno, también se me haría que es peligroso para los que están hablando. Yo creo. ¿Por qué? No. Imagínate, tú estás hablando, de repente estamos dormidos, tú empiezas a hablar y te empiezo a preguntar y seguro me puedes contestar. Sí, puede ser que tengas alguna interacción. Entonces te voy a sacar toda la sopa. Ah, no, porque son cosas incoherentes. Recuerda que en sueño profundo, bueno, hablas de cosas incoherentes. Yo conocí una persona que me decía que pues, platicaba normal. Ah, no, eso no es somniloquía porque no es un estado, ese es un estado ya. Recuerden cuando hablamos en el programa de sueños que sí entras en un estado en el que realmente una persona del exterior puede influir en lo que estás tú soñando. Si tú pones una canción de superhéroe, automáticamente la persona que está soñando podría realmente tomar esa canción
y aplicarla a su sueño y provocarle que automáticamente salga como Superman y vuele, o si le pones algún comercial de salchichas, puedes soñar con salchichas que está comiendo un jocho. Entonces sí lo puedes influenciar, y a lo mejor en este caso él pudo realmente contestar: anda ya, sí, pero sí, mira nomás, sí, que sí, tenemos tecnología. Mi hermana dice que yo a veces hablo en las noches dormido. Uy. Cuidado. Entonces ten cuidado con lo que dices, porque te podrían sacar la sopa, mi estimado Iron Maiden, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso de que uno puede decir verdades dormido? O sea, sí, sí puede pasar, pero Puede pasar, recuerden. Pero no es dentro del término que está hablando Calaca, no. Pero sí existe esa posibilidad. Sí, entra, claro, como pues, lo que dices tú, que tú tuviste una conversación con alguien dormido, sí, sí puede ser. Sí puedes hacer eso, ¿eh? Pruébenlo de vez en cuando, ha de ser divertido sacarle la sopa a tu papá o algo. O meterle ideas en la cabeza: mañana me vas a prestar el coche todo el día. Bueno, como, a ver, les puedo decir un truco también, bueno, que no sé si sea verdad. Yo nunca lo he probado, pero ustedes lo pueden probar. Alguien que está dormido, tomas un plato con agua y le metes la mano. Sí, es verdad, no, sí es verdad, ya lo hemos probado, sí, lo hemos experimentado muchas personas. Ya sí funciona, se hacen pipí. Le metes la mano al plato con agua y se hace pipí. Sí, sí, lo hemos visto. ¿Cómo sí que funciona? Lo hemos visto. Digo, sí, en acción, pues ya lo hemos visto. Yo no lo puse personalmente, solo estaba ahí y sí. Sí pasó. ¡Órale! No, tiene que ser un poco fría. Sí, sí, es temperatura ambiente, no funciona. Bueno, vamos a seguir con esto que provoca. Después sigue la parálisis del sueño, de la que ya hablamos también, que es precisamente eso que creemos la subida del muerto. En ese momento en el que nosotros creemos estar conscientes, pero nuestro estado está como en un sueño profundo y estamos completamente desconectados. Nuestros músculos no funcionan, solo los ojos, el corazón, obviamente la respiración y todo esto. Y tenemos este movimiento rápido de ojos, pero obviamente en ese estamos en un estado consciente y no podemos movernos, y creemos que sentimos una presión en el pecho, y es cuando tenemos más alucinaciones. Podemos tener alucinaciones especialmente ilógicas, de oloras y de personajes macabros. Pero esta, perdón, a ver, ¿podrías repetir esa? ¿Cómo se llama? Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Que es la subida del muerto. ¡Ah! ¡Oh! Que según yo, le decía Narcón, ¿o cómo le decía el profesor? Es que yo recuerdo Héctor que el profesor Héctor López tenía un término para esa enfermedad, o para ese, pero no lo recuerdo. Bueno, él también nos decía que teníamos 100 sueños en la noche, y bueno, investigando me di cuenta que no podemos tener tantos por cómo tenemos nuestros periodos de sueño. Entonces, bueno, hay que hablar con él, porque hay cosas que a lo mejor no recordamos. Que sí, exactamente. Igual, más bien se está ahí, digo, no, más bien hay cosas tal vez que nosotros no nos acordamos y tienen cierta coherencia de lo que él dice, o tal vez ninguna. ¡Ah! Bueno, después de ahí siguen las alucinaciones hipnagógicas. Como les dije también en el programa de sueños, estas son las alucinaciones que vienen antes de dormir. Cuando nosotros ya nos vamos a dormir y estamos entrando en este estado de sueño, que es cuando nosotros percibimos figuras, podemos tener algún sueño vívido, que el cual confundimos fácilmente. Son esas en las que no estamos ni despiertos ni dormimos, pero estamos entrando en esta fase del sueño. Y las hipnopómpicas son al contrario, cuando estamos despertando por la mañana, que es cuando podemos tener alguna presencia fantasmal y que no estamos completamente despiertos. Si quieren, recuerden ver el programa, la repetición del programa de sueños, que ya lo subimos a YouTube, véanlo, ahí no tienen problemas, porque hay mucha gente que dice que tiene máquinas lentas y no nos ven en el streaming. Nos puede ver ya las repeticiones en YouTube, que mi cuenta, como es una cuenta especial, o sea, YouTube me permite hasta 2 horas o más de programa. Ya lo pueden ver ahí en el canal de Don Calaca, vean las repeticiones. Pero que ya rompiste como quién sabe cuántas leyes cuando subes los videos. Sí, YouTube me está diciendo que infringí algunas leyes por los videos que estoy metiendo musicales. Pero bueno, vamos a ver si me lo permite. Ya me habían dado permiso. Vamos a ver, demos. A ver, espérame, entonces, ¿cuál es la que das alucinaciones? ¿Te hace alucinaciones? Hipnagógica, hipnopómpica. Una, cuando estás entrando en el periodo de sueño, ajá, que es, recuerdan las marcas de fuego. En el programa hablamos de las marcas de fuego, estos religiosos que veían estos entes o ajá, estos fantasmas que se acercaban a pedirles ayuda. Justamente era antes de dormir y después de dormir. Entonces nosotros dijimos que podría ser una alucinación hipnagógica o hipnopómpica. No estamos descartando la idea de que sí realmente se les apareció un fantasma. Solo decimos que nos lo ejemplifican o nos lo muestran en una situación en la que es fácilmente explicado por la ciencia. Entonces, bueno, es difícil de creer, ¿no? Esto podría explicar en algún momento varios fenómenos fantasmales. Sí, menos ese que suena. Ese no lo explica. Pero sí, 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 podría explicar varios fenómenos paranormales. Ya está, siguen gritando, ¡que pase Cyrus, que pase Cyrus! Pues bueno, vamos a hablar de lo último, que es la última opción, era la confusión. Dice, mucha ropa, ya quieren hasta que... Bueno, ya era la última opción, era la confusión. Después de
Vamos a mandar otro bloque de canción para que entre Cyrus. ¿La confusión? ¿Pero qué? Porque activada es la confusión, es decir, que ellos tenían una opción en la que ciertas imágenes hacían que la gente estuviera confundida. Durante cierto tiempo realmente terminabas de jugar y pues tú terminabas como que confundido totalmente. Ok. Después vamos a hablar de todo lo que proyectaba este videojuego. Ya les hablé de las opciones que tenía, pero vamos a irnos a otro bloque de canción para que de regreso ya tengamos aquí a Cyrus, que es uno de nuestros, vamos a decir, fanáticos del programa, que se ha ganado premios. No es la primera vez, ¿verdad?, que se ha ganado premios y que hoy viene a recoger dos premios más. Entonces, vamos a mandarlos a esta canción que me encanta. Ay, se me olvidaron los datos de la canción, hombre. Véanlo, están los videos, es de mis videos favoritos en la sección de videos musicales en la página de Fantasmas. Waldorf Histeria con la canción. ¿Con la canción qué? Ah, bueno, es de Waldorf Histeria y la canción ya es de Fantasmas. Véanla, está muy divertido el video. Señores, no se vayan, porque Cyrus estará con nosotros a continuación de este video. Disfruten el video. Pues parece que Rubén te fue a autografiarla. Oye, se escucha eco como siempre. Por ahí dice que fueron a autografiar tu playera. Pero con sudor, ¿no? Porque era la que traía puesta, creo. Dijo, ay, Inés, que no traía otra y me puse la del premio. Entonces, bueno, aquí tienen a Cyrus. Hola, ahora gracias, sí, hola, hola. Hola, por don favor, Calaca, ¿qué? Muchas gracias. Y con los 500 invitados que están aquí hoy. No, los quiero felicitar de verdad porque esto es un estudio completamente profesional. Mire, un inglés, un holandés, pura gente internacional. El es staff. Cosmopolita esto. Sí, no. Completamente. Cuando llega uno aquí, pues en inglés todo es hablando. No. O sea, y como nosotros tenemos puro español. Chin, ya llegó híjole, el ESEP. Ya me quitaron mi lugar. No pasa en medio, es que eso. ¿No? Sí, vente para el medio, hombre. Pues ya, sí, déjalo allá. Déjalo allá, esto sí usa esto. Sí, para que te conozcan, no haya que te escapas. Más tarde, es el polibus. Dice, ¡hola, Cyrus!
¡Ah, caray! ¡Ah, ya te están diciendo! ¡Hola, Salus! ¡Qué pasa! ¡Ay, Jezabel! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para todos los compañeros. ¿Ya te diste la vuelta y te están diciendo vuelta? ¡Vuelta! No. Pero por la cuadra, dice, ¿cómo vuelta por la cuadra? ¿Qué pasó? Es que se quede aquí, vuelta por la cuadra. Aquí no. Estamos esperando la playera de don Rubén, que se la va a quitar en este momento. Así, toda sudada. Mira, por ahí decían que eras un puberto de entre 15 y 18 años. Casi, sí, le atinaron 15 y 16 años. De hecho, muy cerca. Muy cerca, ya. Se parece a William Levy, dice. Yo tengo como 18 años dos veces, no sé él. Oye, lo que se me perdió fueron las playeras. ¿Dónde están, Las dejé. Hola, Fercho, un saludo personal. Yo no había sido por ahí. Ya las vi, está en el otro foro. Es que creo que se las quieren volar ahí. Perfecto. Pero bueno, por cierto, playeras para todos. Una de las cosas que sucedió, por ahí puedes pasar, Rubén, ahí el premiecillo. Una de las cosas que pasó es que Iron Maiden no puede, quería, no sé, aquí Cyrus nos va a decir. ¿Andas atorado, Cyrus, o qué? Aquí se atoró el cable, se me están cruzando los cables. No decía, creo, no sé, Iron Maiden nos dijo si no podía, si no quería, o qué pasó con el premio, pero me mandó un mail diciéndome que te regalaba. ¡Oh, qué barbaridad! La copia, ¿no?, de Siriaco. Ahí está copia. A ver, bravo, gracias. No está cargada, no se va a despertar en la noche, y si se despierta, que nos diga a tu mujer, si sí. No, pues mi mujer le agarró ahí con la escoba y se acabó el... Pues aquí está, ¡Ay, qué barbaridad! No, el regalo de Iron Maiden. ¡Ay, caray, este es de Polybus! Casi, ya me está hipnotizando. Sí, no, esa es la idea de esos ojitos pispiretos. No, pues Iron Maiden, muchísimas gracias. Yo no pensaba que fueras tan buena. El que hablaba mal de ti en el chat y ahora que le regalas. Mira, Jezabel. Pero gracias, Jezabel, muchas... No, muchos saludos, de verdad. Jezabel dice, Cyrus, yo voto por ti para que seas el tercer locutor. Sí. Eso es todo, mira, ya lo están proponiendo. Cyrus para presidente y Traigo campaña y toda la cosa. No, y sobre todo lo que me impresiona es la nueva voz del más allá. Híjola, ¿no? Esa voz que está aquí, la estoy viendo. La otra que era una completamente descarnada, ¿no? Y esta que dices que no, esta tiene mucha carnita. Sexy, ¿no? Decían que sexy. Sí, pues, esta está sexy. Si vieran lo que tenemos enfrente, sí, sexy, sí. Dice Nena Gris que sí se despierta, o sea, que sí se despierta. No. Siriaco en la noche, o sea, que te va a jalar las patitas. ¿O qué te hace Nena Gris? ¿Cómo sabes que se mueve? No, sí, ¿qué te hace en las noches? Dinos. Sí, ¿qué te hace Nena Gris? Bueno, vamos al premio original. Ay, tenemos las fabulosas playeras para que escojas, a ver. Aquí, ¿quién había escogido Vampirito, no? Así es. Había escogido la del almirante. La del almirante. No sé si tú quieres. Bueno, vamos a. Digamos que esta es de Vampirito. Perfecto, ¿no? Ahí está la del almirante para ti, Vampirito, que creo que no está ahorita en línea, pero bueno. Bueno, entonces, como no está, tenía que estar en el programa, claro, entonces claro, no se la vamos a dar. Entonces, bueno, ¿y tú cuál quieres? ¿También quieres la del almirante o quieres la. Esta no sé, pero es la historia de esta. Es una famosa fotografía, pero que no está relacionada así directamente con un fantasma. Fue como para ilustrar, pero es de mis fotos favoritas, pues se tomó por mucho tiempo como una foto real. No, pues la del almirante, ya que aquí don Escéptico la trae, pues de una vez. Dice que le luce bien, entonces que quiere lucir igual. Sí, que trae relleno, entonces para ponerse uno. Quiere lucir bueno, exactamente. Bueno, pues aquí igual. Te llevas entonces. Bueno, entonces hago entrega oficial. Perfecto, ¿no? De esta, sí, y tú le entregas, te haces cargo de entregar. Sí, le entregas el vampirito. Así que, ¿por qué no podía venir? Porque su mamá decía que no se le fuera a pegar algo por sí, aquí. Sí, ya, ¿qué onda? Pues aquí, a ver a los del estudio, ¿verdad que no se les ha pegado nada? Pues a los de producción, ¿no? Por allá ahí en el otro estudio, en el otro foro, tenemos a alguien viendo el programa. Nuestro monitor que nos dice si está bien o mal. Creo que él tampoco, ¿no? Dice, según yo no ha pasado... Pues no, mira, ni se nos... Se han puesto un poquito pálidos nada más. No, nada, ¿verdad? No pasa nada, no se les pega nada, todavía. Pero no se preocupen, pronto pasará. No, sí, no desesperen. Ahorita que fui al baño... Ya vienen acompañados. Ahorita que fui al baño había una nueva niña del baño ahí. Ah, bien, entonces, qué bueno que ya la trajimos. Es nueva, ¿no? O sea, no vino la de allá, esta es nueva, esta es peor. Es nueva inquilina, ¿eh? Esa sí mueve todo. Dice Jezabel, el trío fantasmal, los tres amigos fantasmales, ya nos está poniendo aquí los tres mosqueteros fantasmales, ¿no? No, fabuloso, Jezabel, que llena ahí el foro. Apenas, ¿no? Apenas nos pagan dos sueldos y ya quieres ganar. Oye, espera, ¿cobramos? ¿No, verdad? ¿Alguien cobra allá adentro? ¿No? ¿Cómo está la cosa? No, sí es que se guarda los salarios, se ve, porque... Pero bueno... Nos disfruta, ¿no? Nos disfruta. Se ve que sí. Pues,
Señor escéptico, hasta que estoy con usted cara a cara. Hoy sí, vamos a ver ¿qué hablar? Esa situación. ¿Cuál situación? Vamos a hablar de escepticismo. Dice, yo quiero saber por qué no crecen fantasmas. ¿O qué pasa, Cyrus? A ver. Exactamente, ¿por qué no creen fantasmas si le pasa a usted todo, señor escéptico? Eso es cierto, es el chico diario nos cuenta una historia, pero no le pasa nada. No, espérate, claro que diario les cuento una historia, pero diario les cuento una historia donde logro resolver lo que pasó. El enigma. El enigma, lo que me hace más escéptico, entonces... Es como Columbo de Fantasmal, algo así. Es más o menos, totalmente, sí. Entonces, hasta ahorita no se me ha ido uno. Bueno, nada más alguno que a mí se me figura más Magú de lo paranormal que... Solo se me ha ido una vez que estaba en la casa, que ya les he contado esta historia, que estaba en la oficina. Llegué, la casa estaba completamente sola, es una casa de 4 pisos. Y de repente en el último piso, yo estaba en el sótano agarrando algo, y en el último piso oí que se cayó algo, pero muy, muy fuerte, así. Yo ya sabía que estábamos solos. Es la única vez que no pude saber qué era, porque tenía mucha prisa y me tuve que ir. Pero sí me quedé con la duda, así de, ya me voy. La única vez que he visto subir una chica flotando por las escaleras y tenía una cita importante. No, pero ya les he explicado que todo lo que me ha pasado ha tenido, por suerte, una solución. Desde ver un fantasma, desde ser tocado por un fantasma. Bueno, absolutamente todo hasta ahorita he logrado encontrarlo. Por eso, mi frase, yo creo que sí es muy real. Entre más programas pasan, más escéptico me vuelvo, ¿no? Que por cierto, ahí viendo el video de Ray Parker y lo que está diciendo de que lo tocan fantasma, hay que hacer un programa de Incubus y Sucubus. Acuérdense, ese va a estar muy interesante porque ahora en 2 horas, ¡uhú! Oye, hay muchos casos. Por cierto, Cyrus, ¿por qué tú eres de los que más participa, pero porque tú sabes mucho del tema, ¿cómo es que tú sabes tanto de estos temas? Bueno, no sé tanto, lo que pasa que, bueno, me dediqué a estudiar ahí algunas cuestiones y me gusta, me apasiona el tema, pero... Un experto, pues Don Calaca. Es que es fantasma, ¿verdad? No, dice que es fantasma, que por eso sabe tanto. Es que luego hay muchas cosas que uno se pierde, de verdad, que se deja uno llevar por las cuestiones de leyendas urbanas, de lo que tú vives, costumbres, pero no es cierto, ¿no? Hasta que tú empiezas, bueno, yo me acuerdo mucho de Descartes, ¿no? Del idealismo, pienso, luego existo, ¿no? Entonces... Todo tiene una explicación, debe de existir una explicación. Lo que hoy pareciera sobrenatural, seguramente en 20 años, ya no, ya no lo es. Ay, en la torre, como que se me está acercando a Don Calaca. Sí, no, es que no, me está diciendo ya que te me despegue, no sé por qué. Ay, Cyrus, ¿cómo te explico? A ver, hay una pregunta. Espérate, Siriaco, no. Mira, lo que provoca Siriaco, ya sabes lo que tiene. Hay una pregunta que ya se volvió oficial para cada invitado que nos acompaña. Y es, ¿crecen fantasmas? ¿Yo? Ajá. Sí, creo en fantasmas. Sí, tengo esa... Bueno, creo en fantasmas. Más bien, no puedo explicar que no existan, pues. O sea, sería la cuestión negativa. O sea, existen, pero más bien lo que yo no puedo probar es que no existan, pues. Yo no puedo probar. Eso es lo malo, probar negaciones. Es lo más difícil en este... ¿Cómo pruebo que no exista realmente un fantasma, no? O sea, porque sí podría, se va moviendo algo ahí. No sé, alguna ocasión leí alguna literatura española y decía, bueno, un fantasma no existe. Si tú ves caminando un par de botas en la calle y dices, bueno, pues cómo camina, ¿no? Sería imposible, ¿no? Pero bueno, ya cuando es una cuestión fantasmal, pues a lo mejor no lo puedas probar, ¿no? Para mover una bota, pues tendría que, pues te imaginas, tiene que haber una fuerza, tiene que existir un cuerpo, algo que lo llene, que lo pueda mover, que lo pueda levantar. Pero pues un fantasma no de repente aparece. Sobre todo he llegado a la conclusión que los fantasmas no te hacen daño, no te espantan, no te... Pareciera que los fantasmas siempre están en su propio rollo, no sé, tienen su propio ciclo, su propio patrón. Tú ves siempre a las 12 de la noche pasar a la Llorona, ay mis hijos, pero no te voltea a ver, no te hace daño, no te agrede. Es como dicen, como cuando la frase esa de yo no lo maté, solito se murió. Algo así. Así nosotros los fantasmas, él se espantó, yo nomás iba pasando. Iba pasando y lo vimos, ¿no? No, me cae que me gritó en la oreja y todavía me echa la culpa. Por ejemplo, habían aquí en la Roma unos compañeros abogados. El abogado que se quedaba en ese despacho, porque luego solamente hacía una demanda, siempre veía a la misma mujer que pasaba, por la misma pared a la misma hora. Siempre barriendo. Siempre barriendo, era la barrendera. Nada, era un ser translúcido que atravesaba y lo veían. Ahí en la zona centro, en la calle de Perú, precisamente Perú, no me acuerdo, 52, hay una imprenta y se llaman Impresores del Centro.
y yo tenía ahí con el señor Quesada, Víctor Quesada, ya falleció, pero esa casa es de leyenda, inclusive viene en el libro de leyendas de México, de La Herrada, una leyenda antigua de la colonia. Ajá. De La Herrada, y efectivamente en esa parte, en la fuente dentro, porque es un edificio ya viejo, colonial, siempre está la figura de la mujer, ¿no? Y ya los vecinos ya se acostumbraron a vivir con ella y ahí están. Ajá. Pero por eso digo que a veces el fantasma parecía que vive su patrón. No, lo más gracioso es que está el fenómeno presente y nadie se le ocurrió tomar una camarita. Nadie se le ocurre, viven con ello, están tranquilamente, ¿no? Se acostumbran. Estás ahí, escuchas psicofonías, escuchas las monedas que caen. O sea, una serie de cosas así, Bueno, ¿cómo te las explicas? ¿Qué es una histeria colectiva? ¿Qué cosa es? Bueno, entonces, el chupacabras lo causó también. Ah, bueno, el chupacabras. Dice, Cyrus es mejor que Carlos Trejo, dice. Ah, caray. Por ahí. Bueno, se viste mejor, eso es evidente. Y le replican, pero mil veces mejor, incluso tiene una voz increíble, dice ahí Jezabel. Mira nomás, voz de locutor, gracias, ya lo quieren aquí. Oye, ya nos están Tú quitando. Sí sabes, tú sí nos, sabes. Rubén, que si nos hacemos a un lado y lo dejamos. Sí, por favor. Que desde ahora gracias. Es el programa de Cyrus. No, programa Cyrus. Gracias por habernos acompañado. Ahí los dejamos. Cyrus Paranormal. Cyrus Paranormal. Dice, no, dice, pero Omar dice, esa mujer está errada. La leyenda de la mujer errada. No, la leyenda de la mujer errada, rápido, es una... les comentaba la otra ocasión que vine, las leyendas siempre tienen un fondo de verdad, ¿verdad? Y por lo regular es un fondo con un tinte moral, uh-huh, de enseñar algo. La mujer errada era una mujer que era adúltera. Uh-huh. Entonces enseñaba a ser adúltera. Era adúltera con su marido, y entonces un día se equivocó de con quién le quiso engañar al marido, que pues fue el diablo mismo. Uh-huh. ¿No? La castiga, le pone herraduras como si fuera una yegua y la monta por todo el centro de la capital de la Nueva España, y entonces llega el marido y la descubre ya pues toda completamente pues destrozada y errada. Esa es la leyenda grande, porque si no nos tardaríamos un... No, y para leyendas en México, bueno. Y luego leyendas en México, sobre todo la Llorona, ¿no? Y toda esa serie de cosas. Dice, pero... está más guapo que Carlos Trejo. Así, eso sí es cierto. Tiene buen gusto, buen gusto. Pero eso lo dice Iron Maiden. ¡Órale, qué pasó, hombre! Bueno, Iron Maiden. Gracias. La intención es lo que cuenta. ¿Por qué crees que te regaló la calaverita? Gracias, sí, con razón. Con esos presentes, así, no, tú es tuyo, nada más, ¿no? Después nos vemos para ponernos a mano. Corazón me invitó a Cancún, dice, vente a Cancún, te espero. Qué bueno, pues, tráete, qué amable, ¿no? Tráete tu sí, hilo dental, sí, por sí, favor. Algo así me dijo, sí. La calaverita, pero, bueno. Así mero es. Don Calaca, pues qué bueno, le agradezco muchísimo, de veras. Oye, Cyrus, espérame, no te vayas, ya se está despidiendo, sí. Espérame. Cyrus, Iron Maiden, no te vayas a enojar. Oye, que me esté abrazando, Rubén. ¿Te ha pasado algo paranormal? Mira, porque de lo que escuché ahorita que estabas platicando era, bueno, es que cuentan, es que pasa, bla, bla, pero a ti, ¿te ha pasado cosas paranormales? Claro que sí. No sé si fue una influencia. Hay una película del santo que se llama Santo contra... que en el mundo de los muertos, y un día escucha unas botellas y que es la muerte misma. No sé si lo vi, era muy, muy pequeño. Claro, a mí me espantaba en aquel entonces. Estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Pues aquí la mayoría de todos son jóvenes, ¿verdad? Pero sí, sí, somos jóvenes. Son jóvenes todos, ¿no? La mayoría somos jóvenes. Bueno, la cirugía les ha quedado muy bien, pero bueno, esa es otra cuestión. me sucedió una cosa muy, muy curiosa. Mi padre trabajaba en lo que antes, hoy es Santander, antes era, digo, Scotiabank, antes era Multibanco Comermex, era gerente nocturno de la sucursal, en una sucursal muy cercana aquí al centro. Se venía en la noche a trabajar, los bancos trabajan toda la noche, y un día nos dejan, más bien una noche, mi madre, mi hermano muy pequeño y yo, y entonces, como eso de la una de la mañana, se empiezan a escuchar como un carruaje, algo que traía una enorme cantidad de botellas, pero pues vacías, afuera de mi casa, no lejano, no nada, o sea, un ruido, y los perros empezaron a aullar, una cosa muy curiosa, así. Entonces, pues agarro, prendo la luz de hacia afuera, hacia el patio, pues nada, en absoluto, lo vuelvo a apagar, me acuesto, y otra vez, como tres ocasiones me pasó, me dan cuenta, un costal con botellas, que suene, pa, pasa. Dije, bueno, ya se acabó, me duermo. Al día siguiente, mi abuela vivía en el piso de arriba,
y voy y le platico, oye abuelita, fíjate que pasó esto, esto, ustedes no, no vieron nada. Dice, pues qué crees que nosotros sí vimos, pero no escuchamos eso. Lo que vimos es que una mujer de blanco iba dando la vuelta en la esquina. Ah, pues esto ya está más curioso, ¿no? No, una cosa... sí, curioso, ¿dónde estaba el morral con las botellas? Exacto, ¿no? Ellos ven una cosa, bueno, pues todavía peor, el vecino precisamente de la esquina de al lado falleció a esas horas. O sea, tres eventos que se nos coincidieron en el mismo momento. Y sí me impactó, me impresionó esa cuestión. Se lo llevaron por partes. Se lo llevaron por partes. No sé si pasó por ahí la muerte, otros la vieron, yo la escuché. Y el otro pues sí se murió, ¿no? Oh. Y bueno, y otra ocasión, bueno, no sé a ustedes les pasaba que los mandaban las mamás antes. Antes era un México seguro, ¿verdad? Era México seguro. Sí, existió. Podían andar los niños tranquilamente por la calle. Me mandaban un mandado a la tienda. Recordemos que les vuelvo a comentar, yo soy de Xochimilco. Bueno, Xochimilco pues era un pueblo. Ajá. La tienda estaba a la esquina. Y cuando voy, todo tranquilo. Pero cuando regreso, me sucedió algo muy curioso. Me imagino que debe haber sido... Yo me explico, como dice usted, señor escéptico. como dice Rubén, debe de haber una explicación más mental probablemente. No que esté loco, ¿verdad? Pero digo, cuando regreso, empiezo a caminar por la calle sola y empiezo a sentir que algo me sigue. Pero no eran volteas, no ves nada. Ajá. Entonces, pero es se oye el eco, te viene siguiendo algo, viene algo tras de ti. Y pues yo de repente el terror sí, es la primera vez que sentí un terror, un miedo, una cosa que te asfixia, que te impide, el miedo te impide pensar. Ajá. Correctamente, lo único que se me ocurrió fue correr, pero yo sentía que corría, pero no avanzaba absolutamente nada, y veía hacia atrás y venía atrás de mí, no sé qué cosa era, a lo mejor el miedo, mi mente. Total que llegué a la casa completamente desencajado, pues era un niño de no sé, 8 años. Me dieron pan, porque era lo primero que dan las abuelas, ¿no? Y que cura lo de espanto y que quién sabe qué. Okay. Algunas de las cosas que más o menos ahí me han pasado, más cosas, pero... Pero que tenías que conocer en otros programas. Ya, en otros premios que recibas, Cyrus. Que parece que no va a ser el único porque ya van... La próxima semana, dice. Ah, sí, la próxima. Llevan tres, ¿no? Llevan tres premios. No, será en 15 días porque la próxima semana gana y a la siguiente viene por su premio. Pues cosas como esas es lo que me... Ok. Y por eso te has vuelto más fanático de estas cuestiones, sí, me imagino. Exactamente, me puse a investigar, me puse a leer. Primero, como les comentaba, me acerqué a Edgar Allan Poe, lo veo, me enamoré, dije, esto es lo mío. ¿No? Okay. No sé por qué todos nacen, bueno, desde pequeños tenemos ese fanatismo por lo paranormal, por lo desconocido, pero mucha gente, pues... crece y cree que con la madurez llega la falta de interés a estos temas, cuando, oye, ¿no? Pues no, yo creo que más bien se torna en la mente muy, muy ocupada. Conforme más creciendo tienes la mente más ocupada y se te empiezan a olvidar estos temas, ¿no? Es lo que esperaba escuchar de el escéptico. Ah, oh, vaya, sí. Entonces, que sí, que no es tan escéptico. Sí, no es tan escéptico. No, digo, yo estoy aquí tratando, alguna vez, como les dije en algunos de estos programas, me volví hasta, ay, ¿cómo se llama? ¿Curioso? No, cuando voy a profesar la palabra de Dios. Ah, sí, que era, sí, no, era este, era santo, era... No. Era santo, ¿no recuerdan? ¿Era qué? No, Mesías, ya me está diciendo. Era acólito. Sí, dijo yo curaba. Yo la palabra. Dijo yo, hacía milagros, curaba gente, ¿no dijo? Así. Tenía un arca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos que pasan? Acólito. No, cuando vas a... Misionero. Misionero. Ah, fui misionero. Fue misionero con la intención de encontrar a Dios. De encontrar respuestas, vamos a decir. No, yo era realmente mi misión era encontrar a Dios, que me dijeron que en ese momento yo lo iba a encontrar. Y bueno, oh sorpresa, más lo olvidé. Así se está iluminando el lugar. Dios, has llegado a mí. Lo acaba de encontrar, Rubén. Y de repente era un padre pidiéndome un poco de cooperación para su iglesia. Y dije, ¿qué pasó, no? Yo pensé que ese tipo de... Lo echamos a perder absolutamente todo. De hecho, en uno de esos mis viajes volví ateo a uno de los misioneros. Sí, sí, recordamos esa historia. No lo volví ateo, sino nada más lo encaminé más hacia el lado... No, simplemente desde tu punto de vista y él lo tomó lo que era necesario para tomar una decisión, ¿no? Exacto. Entonces, a la par, yo estoy aquí para conocer más el tema, ¿no? Para adentrarme. Bueno,
a mi hermano le pasan cosas, bueno, yo creo que a todos los demás. Aquí en el estudio les van a empezar a pasar. Aquí les pasaban al del staff, ya les estaban pasando cosas, ahorita se convulsionó. El vigilante del edificio dice que en este piso. Dice que en este piso, el vigilante del edificio, ¿no? Pasan muchas cosas en este piso, no sabemos. Están posesionando. ¿En tres pisos? Ah, en el tercero y en el quinto, sí, este es el quinto, entonces dicen que pasan muchas cosas. Y ahora van a empezar a pasar más cosas. Pues bueno, ya nos pasamos del tercer bloque. Vamos a poner una cancioncita más. Y esta cancioncita, alguien la puso aquí. Alguien presente aquí en cámara nos puso esta canción en el foro. Es precisamente la canción de Cachún Cachún Rarra, que hace referencia a que habías, hablado, de hecho, sí. Hace poquito hablaste de esta canción. Y ya que anda Cyrus por acá, bueno, ponemos esta canción para que todo el mundo la disfrute. Él hizo el aporte al foro y bueno, ahora la trajimos para que la disfruten. No trajimos la versión original, pero bueno, queríamos que disfrutaran esta de Rocky, era de Rocky Show, era la canción original, pero hicieron una muy buena versión latinoamericana, tan es así que dio la vuelta a varios países y sigue siendo un referente, se sigue escuchando la canción. Entonces pongan atención, es el baile del sapo. Disfrútenla. Venga. Se volvió. Me escuchan todos los que quieran salvarse. Yo tengo la solución. Aún recuerdo en mi otra vida algo que me iluminó. Le decían el baile del sapo. Salto das para atrás. Y un paso a la derecha. Las caderas giran. Y las rodillas chuecas. No te gritas no más. No te hace de falla. Baile, baile, sapo. Baile, baile, sapo. En fantasía, estoy visionando. Baile, baile, sapo.
vas para atrás. Tu paso a la derecha. Las caderas girar. Y las rodillas suenan. Vas a evitar rodar. Todos se desmayan. Baile, baile, tambor. Baile, baile, tambor. Baile, baile, tambor. ¡Qué buena canción! Oye, está buenísima. Está, aquí estábamos bailando. Bueno, no sé, yo estaba esperando que todos bailaran, pero ni se inmutaron allá afuera en las gradas. Se, ¿eh? se ven un poco cohibidos, no sé, en las gradas. Me gritan, a ver, griten, a ver si se escucha. Ah, bueno, sí grita. Sí, bueno, hicieron el intento. ¡Ay! Ese fue el muerto. Sí. Es un poco fantasmal aquí. Nuestro público está medio fantasmal, ahí podemos ver. Pero pues bueno, vamos a ver esto del tema. ¿Tú qué opinas de este tema de Polybius? ¿Tú crees que fue real? ¿Tú qué opinarías con algo así? Sí, definitivamente hay muchos antecedentes y muchos datos sobre este tipo de juegos, ¿no? Sobre todo este que ya se perdió porque ya lo trató usted, don Calaca. Ya lo trató y ya, por pareciera que fue el boicot del gobierno americano porque ese programa desapareció. No, y además es gracioso que en esa época se permitía lo que eran mensajes subliminales, y qué raro que ahora, con la tecnología que tenemos y con juegos todavía más sangrientos, más violentos, más terroríficos, no se estén explotando estos pequeños recursos que hacen que te metan al inconsciente más terror, ¿no? Es rarísimo, se quedó en esa época. ¿Y por qué nadie lo explota? O sí lo están explotando y no nos estamos enterando. Es lo más probable, ¿no? Por ahí también hay otro juego que dice, es una leyenda urbana, no sé si la han escuchado ustedes, precisamente de Iron Maiden, ¿verdad? Que uh-huh. La página es www.ironmaiden y solamente funciona de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y habrá que echarle un ojo, tengo muchos juegos de Iron Maiden, pero ese no lo he probado. De ahí no, nada más es por la noche, si uno trata de accesar en el día, no puedes. Sí, como el del hotel. Exactamente. 626. Nada más tiene que ser durante la noche, y que si tienes suerte, pues puedes ver cómo el asesino llega por detrás y te mata, ¿no? Si tienes suerte. No es de ay, no a cualquiera le pasa. Pues parece que hay muchos juegos. ¿Y por qué no hacen, viendo todas estas posibilidades en los juegos terroríficos, no sé por qué, y viendo el poder que tiene lo que es lo subliminal, no sé por qué nadie se ha metido a hacer un juego que haga todo lo contrario? Meter imágenes y mensajes subliminales para enaltecer a las personas, mensajes de optimismo, hacer que una persona se sienta bien. O sea, sí puedes meter un mensaje de compra la segunda parte, ¿no? Pero ¿por qué no meter mensajes para que una persona al terminar el juego se sienta bien, no mal? ¿Por qué no vemos eso? Se me hace rarísimo, ¿no? Tan fuerte que es los mensajes subliminales. Bueno, es que el miedo te da el control. Si tú le das miedo a alguien, lo vas a controlar. Si tú lo enalteces, es un agente fuerte. Aún así, sí me parece probable para decirle, oye, compra la segunda parte, o cuando se rompa este, compra otro. Pero qué control ahí, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Yo tenía una maestra de mercadotecnia que me decía que la publicidad subliminal en realidad no existía. O sea que, pues sí, o sea, puedes meterle cosas ahí, pero en realidad no te llega, no te pega, no te afecta. Y mucho de la publicidad subliminal es mala interpretada por la gente. Es decir, que ven moros con tranchetes, donde nunca hubo publicidad subliminal, la pusieron, ¿no? O sea, y le digo, ay, yo decía, no, es que sí existe. Y me sacó a ver las nubes y me dice, bueno, ¿qué ves? ¿No? Y ves muchas formas, ¿no? Es no, como la pareidolia. No, pero por ejemplo, por aquí hay un videojuego muy famoso, el de Wii, de Mario Galaxy, que se decía que habían marcado un letrero por medio de poner estrellas brillantes en las letras correctas y que decía, tú eres gay, ¿qué? ¿Qué decía el letrero por ahí? Si alguien ve la portada, recuerden que chequen las letras que tienen un brillo de estrella, lo que significan. Entonces mucha gente se quejó y en foros se veía que estaban metiendo mensajes subliminales, pero decías, bueno, ¿qué tanto realmente Nintendo se puso a pensar, no? Bueno, no, es que sabes que yo trabajé en un tiempo en una empresa de publicidad. Y lo que pasa es que hay cierto control que tiene pues, la gente que hace el diseño y que puede hacer eso, ¿no? Por eso tú sí crees en los mensajes subliminales. No. Lo que pasa
es que dice, quieres, tú como diseñador puedes poner tu firma sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Ah, no, eso lo hemos hecho muchas veces. Los que hemos hecho grafismo sabemos cómo esconder cosas. Bueno, entonces, yo recuerdo que es una parte de las ciencias de la comunicación, ¿no? La cuestión está subliminal. Se empieza a utilizar con Hitler, ¿no? De hecho, cuando empezaron cuando empieza a crecer su partido socialdemócrata ya en Alemania, Hitler empieza a bombardear a las personas con estos mensajes subliminales y se está creando una corriente alrededor. No sé si funcione para todos, pero en el inconsciente de la persona sí queda alguna semilla. Y recordemos que esta cuestión de la cuestión subliminal, como es parte de la ciencia de la comunicación, es un mecanismo de control. Es un mecanismo de control masivo, si mal no recuerdo. Un mecanismo de control masivo, como el periódico, la televisión, ahora el internet, que nos están viendo, lo estamos controlando, cuidado. Bueno, esa situación, y más el del Estado, que se nos controla. Pero esa es la situación, es decir, siempre es la búsqueda del poder, ¿no? Y bueno, Edgar Allan Poe decía, el miedo es lo único que me hace ser humilde porque me vuelve a ser niño. Y hay un montón de antecedentes, inclusive la película esta de Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Ah, okay. Cuando al joven pandillero hiperviolento, y todavía le ponen a ver más películas y todo, le ocasionan un problema, ¿no? También es así que el gobierno tiene que entrar a reivindicarlo, y la escena final es clara, ya ve visiones, ve cuestiones. Otra más, digo, que a lo mejor a ver si la podemos subir, es la de Sobrevivientes de John Carpenter, que sería muy bueno que la vieran, así como dice Don Calaca, que los anuncios subliminales están ahí: trabaja, reprodúcete, no pelees, no eches bronca, te están controlando, son mecanismos de control. Sí, no recuerdo, bueno, que la parte de Hitler ponía muchos mensajes nacionalistas escondidos para lo mismo de Alemania, pero que empezó a sacar mensajes a otros países donde nosotros nos vamos a acabar, casi les decía. Entonces sí ocupó muchos recursos, pero dicen, exista o no exista, se ocupa y se sigue ocupando. No, pero fuera de lo subliminal, lo que hacía Hitler era lo que hace Fidel Castro ahora, ¿no? Que tú vas a Cuba y lo único que ves en la tele es a Fidel Castro, ¿no? Ah, bueno, como Estados Unidos, cualquiera que va a Estados Unidos de Obama, ¿no? Sale de ese país creyendo que Estados Unidos realmente está salvando al mundo, porque te bombardean todo el tiempo. Entonces, en el caso de Hitler, es un bombardeo, es más bien más bien están creando tu mente, te están preparando tu mente para que lo pero ahí sí no es así, nada, ¿no? Subliminal, es muy directo. Exactamente. Bueno, aquí en la mecánica era muy directo el mensaje y ahí lo tenían. Exactamente. Que es programación, ¿no? Esta programación. Una programación. Creo que le llaman neurolingüística. Neurolingüística, ¿no? Es por medio del lenguaje y, ¿cómo se llama? Por medio de imagen. Es, ¿cómo se llama? Por ahí alguien sabe esta disciplina que hace que las imágenes tengan un significado para la gente, que se ocupa de. ¿Semiótica? De eso. Los gringos son malos. No, si vivieras en Estados Unidos, Iron Maiden, créeme, si vivieras un mes en Estados Unidos, saldrías con la idea de que Estados Unidos es un mejor país. Y aunque no lo quieras, tú vas a salir de ese país creyéndolo. Así pasa. Dice, así pasa. ¿Cómo es eso del juego de Iron Maiden? Sí, que ya no escuché. ¿Cómo es eso del juego de Iron Maiden? Alguien le responde, no es un juego, es una leyenda urbana. O sea, ¿existe? ¿Qué es eso? Bueno, uno puede acceder a la página solamente en ciertas noches y son horas determinadas. Si tú lo en el día tratas de buscar Iron Maiden, te va a decir no existe, no está correcto, error. Pero si es real. Pero si es real, llega el momento en que sí. Precisamente, no sé si es como lo del Disney, ¿no? Lo del Disney. Exactamente, una cuestión así publicitaria, me imagino que era muy poderoso. Pero sí se puede. Igual como el cuarto 626, que está programado para ciertas horas, nosotros podríamos meter en la página algo que se active a ciertas horas, que es lo bueno de que nosotros desarrollamos y experimentamos, como la Ouija Lisa, como la Ouija virtual, que son reales. Pues ya me están dando ganas de meter algo que se active solo a ciertas horas de la noche. Es muy, muy buena idea, y vamos a ver cómo funciona y los programados. Ve fantasmas. Que bueno, la Ouija Lisa ya descubrí cómo está esa situación. Ya, por fin le... Oye, deberíamos, de hecho deberíamos hacer... Por fin. Deberíamos hacer un programa, bueno, un video de cómo funciona. Bueno, más bien de una sesión espiritista con Lisa. Yo creo que sería un hitazo. No solo Lisa, sino en la otra Ouija, que ahorita yo creo que por ahí a Felipe, alguien aquí de producción,
lo voy a poner a jugar ahorita que le llevo ahorita unos documentos, con la otra Ouija, que es así, funciona. Y es la que me hicieron quitar durante 3 años por todo lo que sucedía con los jugadores. Sí, pero ahí, y ahora pasa muy desapercibida porque Lisa realmente se vino a comer la otra Ouija, pero la otra es la que... Es la mera mera. Es la mera mera. ¡Tómala! Pues vamos a ver qué... Que pues ya bueno, está... por ahí dicen, mira, de leyendas urbanas de videojuegos, es cierto que no mencionamos ni a la Ouija Lisa, ni a la Ouija virtual que tenemos en la página, que realmente funcionan, vean, échenles un ojito. Pues mira, ya estamos casi terminando el programa, yo creo que es el momento de empezar a que nos empiecen a dar sus títulos de programas para la siguiente semana. No solo eso, empiecen por favor a hacer sus temas como dice el Escléptico, pero es que tenemos un cuento. Nos falta el cuento de hoy. Vamos a presentar el cuento de hoy. Sí, tenemos un cuento de hoy. Muy bien. Pero no nos quedan tan pocos minutos que yo digo que no lo presentemos el día de hoy. Dura dos minutos. Y es ¿dos que minutos? Necesitamos, recuerden que queríamos ir metiendo secciones de cuentos y este cuento ya lo habíamos preparado. Dice Omar que a mí nunca me quieren contestar. Pues, ¿qué preguntaste, Omar? Sí, ¿qué preguntó? Bueno, vamos a poner el cuento porque si no se nos va a pasar. Y es que estamos empezando a grabar no solo videos para YouTube, sino... cuentos narrados, que son los más famosos, las más famosas leyendas urbanas. Esta es una de las más famosas leyendas urbanas, relatos que se cuentan en Chicago, y es de mis favoritos. Tengo los videos grabados de los reportajes de Misterios sin Resolver, tengo el libro, es María Resurrección. Y para la gente que no conoce a Mary Resurrection, les vamos a poner este pequeño cuento. Y mientras empiezan a poner sus temas, por favor. Ah, ya, espérate, antes de que empiece, dice Omar, nunca me quiere contestar, nunca le quiere contestar, Lisa. ¡No, Omar! Pues no es cualquier cosa, Omar. Pues tienes que seguir el rito aquí, Cyrus, luego, bueno. Cyrus, ya, a ti ya te contestó, ya. Ya me contestó, pero la otra era la que me estaba perturbando. La pero otra ya, es la que ya, sí, ya me la, ya también vi que. Bueno, pues ahí, chécale bien, hay que leerle bien, Omar, para que te conteste, sí, porque tienes que seguir un rito... para que te conteste, si no, no muy satánico, no va muy a funcionar. Satánico. Perdón, interrumpí el video que ya estaba ahí. un frenón ahí. Vamos a escuchar el cuento. Venga, si de ahí. Resurrection Mary. Durante varios años, algunos automovilistas que iban por la avenida Archer en el South Side de Chicago han contado que habían ayudado a una guapa joven que pedía la llevaran. Una rubia con un vestido blanco que parece responder a la moda de los años 20 o 30. Se dice que esos conductores son en su mayoría hombres solos y la chica sube a menudo a sus coches sin ser invitada, diciendo que necesita la lleven a casa. Su casa resulta ser el Cementerio Resurrection, en el número 7200 de South Archer Avenue. Y cuando el coche llega a esa altura, la joven se apea, unas veces abriendo la puerta, otras pasando a través de ella. Se dirige a las puertas metálicas cerradas y las atraviesa, desapareciendo una vez dentro del cementerio. Cuentan que Resurrection Mary, como ha sido bautizado el espectro, es el fantasma de una joven polaca que murió en 1931 en un accidente de automóvil cuando la llevaban a casa de regreso de un baile del Salón O'Henry, ahora Salón Willowbrook, situado en la avenida Archer, y fue enterrada con su vestido de fiesta y sus zapatos de baile en el cementerio Resurrection. Una noche de diciembre de 1977, un automovilista vio a una joven vestida de blanco dentro del cementerio, junto a las puertas. Estaba mirando hacia afuera, agarrada a los barrotes. Pensando que la habrían dejado encerrada sin querer, llamó a la policía, pero para cuando llegó la patrulla, la muchacha había desaparecido. El policía dirigió la luz de su linterna al cementerio, pero no vio nada. Sin embargo, él y el automovilista notaron que dos de los barrotes de hierro de la puerta habían sido doblados para separarlos y que en el sitio donde estaban curvados se veían las huellas, aparentemente grabadas en el hierro, de dos pequeñas manos. Bueno, es de mis historias favoritas, María Resurrección. Uy, bastante perturbadora, ¿eh? Nunca a la cara le gustan cosas que perturban. Luego dicen que el de aquí es el que es el,
¿Cómo le dicen que era? ¿Qué ahí? No, no queremos repetirlo porque ya le estamos poniendo títulos. Sí, no, y es el escéptico. Sí, vamos, es que el escéptico. Sí, ya, no me voy a poner. Ya, nada, otros títulos raros. Dice Omar, ahorita intento ver a ver si quiere, jajaja. Omar, lo único que tienes que hacer es leer perfectamente el rito y te va a contestar. Sí, es te más, contesta. Después de que lo hagas, puedes hacer un rito con tus amigos y te la vas a pasar increíble. Eso y es lo más divertido. Y eso en serio que te lo aseguro porque todos lo hemos vivido aquí, creo. No sé, ¿has hecho ritos ya con ella, con tus amigos? No, yo solito. No, haz un rito con tus amigos. Les hemos puesto. Ya, ¿Ellos conocen? Sí, ¿cómo no? ¿A Lisa? Ellos conocen a Lisa, pero es otra Lisa, una de carne y hueso. No, es una vecina que a veces va. No, hagan, en serio, yo de los mejores momentos que me he pasado en mi vida, y se los prometo, es con Lisa. En serio. No, bueno, no. Lisa en grupo, o sea, invocando a Lisa en grupo es muy divertido. Muy divertido. Necesitamos pedí un baile, no, pides respuestas. Necesitamos un chamán, que es el que maneja la computadora, que es el vínculo entre Lisa y nosotros, por eso no a todos los contesta, y bueno, los demás que preguntan, y de ahí se hace un verdadero desastre, pero buenísimo, o sea que Omar, chécalo muy bien, porque te lo puedes pasar increíble. La verdad. Bueno, vamos a, ya estamos a un minuto, yo quiero concluir realmente, yo sí creo que existió Polybius. Realmente para la época sí se ocuparon, o sí creo que se pudieron haber ocupado las herramientas necesarias, no para manipular, recuerden, ellos quizás sí fue un experimento militar, sí hubo muchos de hombres de negro, sí hubo muchas cosas, pero realmente hubo herramientas que podían provocar ciertas cosas en la gente, quizá no lo que ellos esperaban, pero tan solo como yo les digo, una luz estroboscópica a ciertos momentos sí puede provocar un ataque epiléptico en una persona que no tiene epilepsia. Entonces yo sí creo que sí se puede de alguna manera alterar las funciones corporales y cerebrales por medio de ciertos estímulos auditivos y sensoriales o lumínicos. De hecho, lo mismo pasó, me acuerdo, o sea, no solo con este juego, sino también había un programa de televisión, ¿no? Había muchos, los japoneses, por eso ves que en los Simpsons también dicen que cuando ves la televisión japonesa juegan mucho con luces estroboscópicas. Ajá. Que provocan epilepsia en cualquiera, ¿no? Fue una exageración, pero sí se dice que ellos usan muchos recursos de este tipo. Exacto, que bueno, supongo que este juego de... Ay, se me fue el nombre de... Polybius. Es japonés, me imagino. No sabemos. No les vi los ojos rasgados detrás de los dedos oscuros a los hombres de negro, pero quizá no lo sabemos. Bueno, por lo que dicen los Simpsons, lo ven como propiedad de Estados Unidos, ¿no? Sí, no, que sí, más o menos, eso es lo que se cuenta. Mira, por ahí tenemos, ahí dice, de eso es, los Simpsons son ley. Ajá, exacto, digo que sí, los Simpsons en muchos programas sacan muchas controversias, muchos mitos, sacan muchos... Es lo que me gusta, que hacen mofa de su propia cultura, y eso es lo que me gusta de los Simpsons. Bueno, señor Don Calaca, pues ya son las 10 en puntito. Y bueno, pues yo creo que es momento de despedirnos, ¿o falta algo más? No, nada más, Cyrus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cyrus, mil gracias por habernos acompañado. Gracias por quitarnos premios de la bodega, por bajarle el stock. Cyrus, un super fan de Fantasmas que nos acompañó. Bueno, yo soy... Bueno, ¿algo que quieras agregar para finalizar? Nada más, muchas gracias a todos los compañeros del chat, muchos saludos. Igual, como siempre les digo, muchos sustos, muchos espantos durante toda la semana. Y pues muchísimas gracias, Don Calaca, Rubén, muchísimas gracias, les agradezco las atenciones, sí cumplen, ya es la segunda vez que cumplen, la otra me la quitó mi esposa, que por ahí anda. Iron Maiden pide un saludo antes. Iron Maiden, muchísimas gracias, Iron Maiden, de veras, ahora que vaya para Cancún, te la llevo. No, ya lo caído, ya te la regaló, pues ya, dices, ya es mía, ya no. A Iron Maiden, Jezabel, Nena Gris, bueno, a todos los viejos, Felipe, tanta gente, tantos compañeros. Y Vampirito, pues ya nada más me dices cuándo te la llevo, dónde te la llevo y tantas, mándame un mail. Y pues muchísimas gracias a ustedes. De veras, un placer escuchar a Don Calaca, toda una fuente de sabiduría. Una eminencia, fantasmal. Del fenómeno paranormal, claro. Pues muchísimas gracias por todo, por soportarme, por estar aquí acompañándolos. Gracias, qué amables. Pues gracias, Cyrus. Bueno, yo soy Rubén, soy el esqueléptico, y yo soy el escéptico de este programa. Y bueno, conforme van pasando los programas, me vuelvo más escéptico. Nos vemos el próximo programa. Y bueno, la voz del más allá, habían estado preguntando por ella. Esperemos encontrar una nueva voz del más allá, porque sí, si no, no me puedo despedir. Don Calaca, gracias.
Bueno, yo estaba viendo los comentarios, perdón, se me pasó algo. Sí, están diciendo que el juego era alemán, no era alemán. La empresa que se dice que se lo desarrolló es Sinnesloschen. Perdón, si mi alemán hace mucho no lo hablo. Sinnesloschen, que significa sines, sentidos. Loschen, pérdida, que es pérdida de los sentidos. Por eso también se tenía mucho esta sospecha. Y hay una página que se llama sinnesloschen.com, donde pueden descargar el juego de Polybius. No hemos tenido la oportunidad realmente de probarlo a fondo, pero échenle un ojo. Entonces son cosas que se me han olvidado y perdón por estar haciendo tantas cosas. Pero con eso los dejo. No pudimos decir ya el tema del próximo programa, pero como saben, siempre es una buena sorpresa. Entonces gracias por habernos acompañado. Y yo los dejo, no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejo y hasta la próxima. Gracias. Vaya cabina.